La gente está conforme, apoya la transformación, porque también eso, ¿no? Se atribuyen de que son mayoritarios y por eso hablan de polarización. No, no son mayoritarios. O sea, también como la senadora que dice que en el sureste no trabajan y que puede ser que allá nos apoyen. Me gustaría, nada más que no puedo hacerlo, traerle encuestas de Chihuahua, de Sonora, de Baja California. Bueno, lo que pasó recientemente en Tamaulipas, la transformación es nacional, porque la gente no quiere más corrupción. Y ellos se dedicaron a saquear al país, a robar a manos llenas. Y ese era el modelo que querían imponer en México. Y es una estructura como la que existió durante el Porfiriato, que estaban los acaudalados arriba, nacionales y extranjeros, pero había también una intelectualidad alcahueta, los científicos. Ahora ni siquiera hay el nivel que tenían los científicos, intelectualmente hablando. Y la prensa al servicio del Porfiriato. Esa era la estructura que dominaba. Algo parecido. Nada más que nosotros tenemos la suerte de que pues han habido cambios, las redes sociales, un pueblo también muy consciente. Yo estaba reflexionando de que en México no impactó el fascismo como pensamiento dominante. Hubieron momentos, ¿no?, de autoritarismo, pero fascismo como tal, no. Y en otros países sí. Y sigue habiendo. Aquí, en la historia, la lucha ha sido liberales conservadores, la lucha política ideológica.